amigos de Costa Noroeste Televisión y sean muy bienvenidos a este Café de Levante Viajero, un Café de Levante que se desplaza hoy a nuestra ciudad hermana de Jerez de la Frontera para disfrutar del Salón Internacional de los Vinos Nobles, Generosos, Licorosos y Dulces Especiales, lo que es Vinoble en esta edición 2018, su edición número 10, y nosotros estamos aquí porque Café de Levante, amante de la cultura, de la literatura y de la historia y sobre todo de nuestros vinos de esta Baja Andalucía. Nos encontramos, bueno, en un sitio magnífico, el Alcázar Almohade Jerezano. Bueno, la historia antigua musulmana de nuestra Baja Andalucía y sobre todo de Jerez, aquí y ahora rodeado con los mejores vinos, no solo del marco de Jerez, sino evidentemente de España y de todo el mundo. Están de las regiones de Valencia, de Murcia, de Huelva, por supuesto el marco de Jerez, vinos italianos, húngaros, estadounidenses nos acompañarán hoy aquí. Y hemos montado este pequeño saloncito con las puertas abiertas a esta marinera y bonita ciudad de Cádiz, ¿no? Esta Jerez de la Frontera y Sanlúcar y el puerto, criadora y exportadoras de vinos dulces, generosos y selectos. Para hablar de eso, precisamente, con bodegueros, almacenistas, gastronomía, viajes, cultura, todo aquí, en este Café de Levante especial Vinoble 2018. De las variedades que prefieren en Sanlúcar. Cultivaban los sanluqueños hace escasamente un siglo las mismas variedades tardías de la vid que cultivan aún los de Jerez, compitiendo en calidad sus vinos con los de la última ciudad. Prefieren en el día la uva listán, que es más temprana y una castiza o esquilmeña, las variedades moscateles y las de Pedro Jiménez, las mollares blancas y negras, las jaenas y las uvas tintilla de las estiman asimismo. La calidad sobresaliente de las listán para la fabricación de los famosos vinos blancos es muy apreciable para los que lo de aquellos labradores, la preferencia sobre las demás que las conocen. Buenos días y, bueno, como presentamos antes, nos encontramos en Vinoble, en la Feria Internacional de los Vinos Nobles, Generosos, Licorosos y Dulces Generosos. Y ahora nos encontramos en esta primera entrevista con don José Manuel Moreno Ferreiro. Es secretario general del Consejo Regulador, denominación de origen Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga. Amigo José Manuel, hemos estado antes hablando un poquito antes, fuera de cámara, de la importancia que ha tenido las firmas cromolitográficas de esa Málaga de mitad del siglo XIX que, bueno, que hicieron un crisol de etiquetas costumbristas, regionalistas para los vinos de Jerez, del Sanlúcar, del puerto de Santa María y sobre todo de Málaga. ¿Qué importancia histórica ha tenido Málaga en este caso, ya no solo en sus vinos, que por supuesto son sumamente reconocidos, sino en la historia en sí de la cultura del vino, ¿verdad? Pues sí, buenos días. Buenos días. La verdad es que el siglo XIX fue el resultado de un montón de años y de siglos también, de historia asociada entre el vino y Málaga, entre la viña y Málaga, y prácticamente pues a finales, antes de la filoxera, que la filoxera precisamente entró por Málaga, en el arroyo Granadilla, un pueblecito de la Axarquía, en España. Había 112.000 hectáreas de viñedo. Hay que tener en cuenta que hoy en Andalucía hay menos de 30.000, lo que quiere decir la importancia que tenía el viñedo en aquella época. Y entonces, además, alrededor de la viña y del vino y de la pasa, productos fundamentales, y del puerto de Málaga, propiamente dicho, se creó una industria complementaria muy, muy interesante que hizo
todo en torno a, eso, a estos productos. En primer lugar, las primeras ferrerías de España, los primeros altos hornos de España, estuvieron en Málaga. Es simpático. Sí. Perdón, no, es simpático, no, porque se decía que bueno, esa revolución industrial que no había llegado a esta vaca en Andalucía y que sí había llegado al norte o en Cataluña, pero sí es verdad que Málaga era uno de los núcleos más importantes de esa revolución industrial. La segunda ciudad industrial más importante de España en esa época. También las ferrerías, principalmente para hacer los flejes de las botas, que eso fue el primer destino de los altos hornos, también para la construcción de prensas hidráulicas, en fin, era verdaderamente, se complementaba también con una industria textil muy importante para la población trabajadora, lógicamente, y la industria cromolitográfica, que fue muy destacada. Realmente en esa época pues prácticamente se producían etiquetas para los vinos más relevantes, que en aquella época precisamente eran Jerez y Málaga, que eran los que estaban en los mercados. Más hablábamos antes de esas empresas, ¿no?, como Federico Berrocal, que además estuvo funcionando hasta hace poco tiempo. Rafael Arcalá, Francisco Mijana, Antonio Mijana y muchos que nos dejamos en el tintero hicieron joyas que hoy día muestran la calidad, ¿no?, de esos trabajos litográficos. Y hablando un poquito de la actualidad, nos encontramos en este Vinoble, en este marco incomparable. Yo creo que no puede haber una feria o un salón internacional de vinos mejor posicionados como en este antiguo Alcázar andalusí. ¿Cuál es tu visión de estas ferias y estos salones internacionales del vino? Bueno, la verdad que yo creo que Vinoble es el salón del vino y de los vinos especiales por excelencia del mundo. O sea, eso sin lugar a dudas. Es un lugar de encuentro entre profesionales en el que descubres cosas interesantísimas, siempre estás aprendiendo permanentemente, porque cada año, independientemente de que se recoge lo más tradicional de todos los territorios vitivinícolas españoles y del mundo, no cabe duda que también las innovaciones dentro de ese marco tradicional hacen de esta feria una, vamos, para aparte del marco maravilloso en el que está enclavada, hacen uno de los grandes eventos vitivinícolas del mundo. Del mundo. ¿Cómo se encuentra actualmente la salud de esos vinos generosos y esos vinos nobles y espirituosos, en este caso en la denominación de origen Málaga? Bueno, pues nosotros tenemos es un territorio muy complejo, nuestro territorio, en el que, bueno, conviven actualmente dos denominaciones de origen, una que no elabora este tipo de vinos, que se llama Sierras de Málaga, y la denominación de origen tradicional, que es la denominación de origen Málaga. Vivimos en un momento de estabilidad y de renovación en torno a ese concepto tradicional del vino, pero reflejado en estas tipologías de vinos de licor, que se llaman, es decir, fortificados, en definitiva, y vinos no fortificados, es decir, vinos procedentes de uva sobremadura y procedentes de uva pacificada. Esta última línea ha rejuvenecido, en cierto modo, la tradición más genuina de las elaboraciones que se implantaron en el siglo XX, porque anteriormente estas otras que he comentado de uva sobremadura o pacificada eran muy, muy comunes, pero el siglo finales del XIX, principios del XX, se estableció ya casi como, incluso en el XIX, como prácticamente único modelo de producto en los vinos fortificados. Pero quedaron esos otros en el rescoldo que al final, bueno, han vuelto a salir. La verdad, esto ha revolucionado. Si nos vamos un poco a la historia de los vinos de Málaga, encontramos evidentemente vinos generosos, vinos de crianza biológica, vinos de crianza oxidativa. La crianza biológica, si me permites, no era precisamente, será principalmente en la comarca norte, pero nuestros vinos, que siempre han sido generosos, porque así se les llamaba, igual que se les llama generosos a los vinos de Oporto, los vinos de Madeira o los dorados de Rueda, realmente perdieron esa cualificación a finales del siglo XX, es decir, en los años 80 por ahí, pero realmente nosotros nos sentimos que pertenecemos a la gran familia de los vinos generosos, independientemente de que en la gran mayoría de los vinos nuestros, o mayoritariamente al 100% casi, no tengamos crianza bajo helo de flor. Claro. Es cierto de que
Málaga, evidentemente, ha sido una de las grandes exportadoras, ya no solo de vinos, como nos estás comentando, sino también de esa pasa, ¿no?, tan importante. Hubo unos años que parecía que decayó, ¿no?, el consumo de vino en general en todas las regiones, pero también Málaga parece que estuvo un poco desconectada, me estoy equivocando, pero ahora hay un resurgir importantísimo. Bueno, yo creo que es una cuestión de muchas cosas, no es solo cuestión de la actividad empresarial, uh-huh, sino también de la tecnología de vino. Claro. No cabe duda que en el siglo XIX y después en el siglo XX cambiaron los gustos de los consumidores, se fueron a vinos más ligeros, con menos densidad, menos alcohólicos, uh-huh, y esto también influyó. Pero después hay que reconocer que en el siglo XX también, en los años 60, efectivamente se perdió un poco ese valor que tenía el producto, en cierto modo se degradó, se establecieron unas pautas de calidad diferentes que realmente después se han recuperado y en la actualidad pues creo que existe un movimiento muy interesante en torno a los vinos Málaga tradicionales y también a estos otros tipos de vino que ya, pues de la denominación de origen Sierra de Málaga, pues llevamos ya 18 años. Claro. Ya tenemos mayoría de edad, podríamos decir, en la producción de este tipo de vinos, que también ha revolucionado el sector. Bueno, tenemos dos copas abiertas y tenemos un bouquet frutal increíble, ¿verdad? En un espacio abierto y es revitalizante. Sí, la verdad que sí. Aquí hemos traído dos tipologías de vino que reflejan las palabras que he estado comentando, ¿no? En primer lugar, los vinos que por los cuales se reconocía antes el Málaga tradicional, un vino dulce y oscuro, ¿eh? Uh-huh. En Málaga hay vinos secos, lógicamente, vinos dulces, ¿no? Se pedía un Málaga, ponga. Pero un Málaga es asociado a un vino dulce y oscuro. Claro. Los vinos Málaga, evidentemente, son todos blancos, aunque sean negros incluso, ¿no? Pero esto es lo que he comentado antes, que ha transformado la enología malagueña en los últimos años. Es decir, dentro de los vinos oscuros, lo que hay son vinos blancos. Y esos vinos blancos y el ensamblaje de diferentes formas de elaborarlos. Desde vinos blancos, dulces naturales, otras tipologías de vinos que nosotros elaboramos, que reciben nombres, por cierto, muy bonitos, maestro, vino tierno. Uh-huh. Son vinos que se elaboran de formas diferentes, fortificándolos. Y lo que hemos hecho ha sido llevar esos vinos básicos, esos vinos base, que antes eran como productos intermedios, los hemos llevado al consumidor final. Claro. Es como un descubrimiento. Hemos dicho, bueno, los vinos tradicionales, que son vinos de ensamblaje muy envejecidos, vamos a ver la materia prima de la que están constituidos. Entonces se han constituido con vinos jóvenes, muchos de ellos, y esos se han llevado al mercado directamente y eso han dado un cambio. Y después los otros vinos, que son los vinos de uva masificada, naturalmente dulces o sobremadura, también, claro, ahí es donde está la frutosidad, ahí es donde están los aspectos florales. Los otros vinos lo que tienen son aspectos más de envejecimiento, etcétera, etcétera. Pues nada, amigo, ha sido un verdadero placer dar estas pinceladas de historia. Muchas gracias. Este recorrido histórico por vuestra denominación, vinos malagueños que son excepcionales. Y para terminar, ¿dónde encontraros y quien quiera acercar a probar estos vinos? Pues estamos en el edificio, digamos, en el primer stand, justo entrando por la puerta principal a la izquierda. Muy bien. Nos encontramos. Amigo, ha sido un verdadero placer. Igualmente, mucho gusto. Y brindemos, en este caso, brindemos por Vinoble 2018 y por los vinos. Que sea un éxito para todos. Gracias. Y en Vinoble 2018 tenemos los mejores vinos espirituosos selectos, los mejores vinos licorosos y vinos nobles, pero no nos dejamos la historia de mano. Encima de la mesa, papel añejo, Manuel Barbadillo, el vino de la alegría desde 1951, bueno,
siendo una de las biblias de la vitivinicultura sanluqueña, y hablábamos de esas vendimias de antaño, de esos vinos de antaño, cuando en 1856 teníamos el pie de orujo a 4 reales, cuando teníamos los mostos a 48, cuando teníamos el mosto de Albariza o el de Barro, el mosto de Trebujena a 14, o cuando teníamos el mosto de Arinilla para color y dulce. Nos encontrábamos el Pedro Jiménez a 60 reales y el mosto de Albariza a 90 duros. Apretón, Barro, Albariza, Moscatel, todo un crisol de variedades. Nosotros seguimos en este Vinoble 2018 y nos encontramos ahora con Roberto Almillo. Bueno, Roberto es un gran coleccionista de vinos y un productor importantísimo de vermut, con una estética que ha marcado, bueno, ha marcado una tendencia en el mundo del vermut. Amigo Roberto, todo un placer tenerte en este, bueno, en este marco incomparable. Yo creo que no hay mejor sitio. Imagínate el placer que me supone para mí. Bueno, Roberto, te conocemos, todos los que nos acercamos al mundo de la cultura del vino, sabemos del trabajo que estás haciendo, y bueno, háblame un poquito de por qué en este caso te acercas al vermut, un vermut que está en pleno resurgir, como en sus mejores tiempos de finales del 19 y comienzos de los años 20, ¿verdad? Del siglo XX. Cuéntanos un poquito, Roberto. Bueno, pues mira, para mí el acercarme al vermut no es casualidad, simplemente, como muy bien has dicho, a mí me gusta coleccionar todo lo que supone Jerez. Para mí el marco de Jerez siempre ha sido algo como muy sentimental, lo llevo en el cuerpo, lo llevo en el corazón. Y empecé haciendo una selección de vinos de Jerez, los cuales, como es unos vinos de alta gama, lógicamente son vinos, como todos sabemos, un poquito difíciles de vender, un poquito difíciles de transmitir, hay que transmitir mucho de boca a boca, pues un día tuve que decidir por hacer algún producto algo más comercial, ¿no? Entonces estuve repasando dentro de todos los productos que la historia de Jerez nos ha ido dejando, me encontré con los quinas, me encontré con los vinos para enfermos, me encontré con los ponches, entre ellos estaba el vermú también. Bueno, ya se empezaba hace unos 3 añitos a hablar de que el vermú podía coger un poquito, retomar un poquito el consumo, etcétera, y dije, ¿por qué no hacer un vermú de Jerez? Y bueno, el vermut clásico jerezano, en este caso lo que tenemos encima de la mesa, Roberto, ¿cuál es exactamente la forma de producir este bueno, vermut que tenemos? Yo digo que el vermut es muy fácil definirlo. El vermut, ¿qué es? Un vino aromatizado. Si empleamos un vino malo y unos aromas malos, nos saldrá un vermut malo. Si empleamos unos vinos buenos y unos aromas buenos, nos saldrá un gran vermut. ¿Qué denominación nos va a transmitir unos vinos como los de Jerez? Evidentemente. Entonces, podemos decir que hoy un vermú de Jerez, hecho con vinos de Jerez y auténtico de Jerez, pues nos va a transmitir y nos va a aportar un plus que posiblemente otras DEOs no nos va a aportar. Y hablamos de fórmulas originales, ¿se rescata esa fórmula original del vermú clásico jerezano? Evidentemente. Nosotros, bueno, uno de mis socios aquí en Jerez es Genaro Cala, y ya sus antepasados producían el vermú en torno a los años 1825 aproximadamente, empezaron con una fórmula de vermú, es la que hemos intentado nosotros rescatar. Y bueno, Roberto, aparte del vermú, los vinos generosos y nobles también forman parte de tu abanico, ¿no? Sí, bueno, los vinos generosos, lo que, bueno, yo a través de la colección de objetos antiguos, de los cuales me siento muy orgulloso de poder decir que tengo unos 17.000 artículos antiguos de Jerez, pues en varias entrevistas que me hicieron, me dijeron por qué no seleccionaba las, bueno, botas que había en el marco de Jerez, que eran sobresalientes, excepcionales, ¿no? Y entonces, pues bueno, empezamos aquello que parecía un juego un poco más divertido o no divertido, empezamos seleccionando botas, y ahora, pues bueno, la colección de vinos de Jerez nuestra, pues está valorada ya en el mercado, ya se ve en los mejores sitios, está muy bien representada, y sobre todo lo que está muy bien representado es Jerez, que es para mí más importante. Pero aparte, Roberto, hay un trabajo de marketing. Yo me acuerdo cuando yo vi por primera vez el... Bueno, esto que estamos aquí, esto es como un bote de perfume un poco más grande, ¿no? Una estética muy cuidada, esto hace parecer al cristal de Murano, podría ser, ¿verdad? Bien, bueno, para mí uno... Cuando yo empecé a hacer los llenos o las sacas,
Para mí era muy importante lo que me opinaba el público. El público me decía, los vinos de Jerez no están de moda. Los vinos de Jerez no se transmiten bien, no se presentan bien. Para mí una de las cosas maravillosas que tenían los vinos de Jerez era el color, que nos transmitiría el color. Y luego, por otra parte, si íbamos a hablar de vinos de más de 30 años, de más de 40 años, como tienen en la colección, son joyas. Evidentemente. Entonces, para mí era muy importante transmitir, por ejemplo, una ruptura de la imagen de un vino clásico. Claro. Y por otra parte, transmitir lo que el producto tiene dentro. Entonces era muy importante transmitir tanto el color como la joya. Hay una cosa que es muy bonita y es cuando tú coges una botella de estas y sirves, te parece que estás haciendo un acto totalmente lúdico, o sea, estás transportándote a otro mundo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Es verdad que bonito o bueno por dentro y bonito por fuera. Yo creo que la imagen es muy importante también, es una estela, sí. Esa estética del vino forma parte. Antes lo estaba hablando con el consejo, con el secretario del Consejo de Denominación de Origen de Málaga. Lo importante que es haberle dado ese giro, ¿no?, a la estética del vino para acercar a los más jóvenes a él. Y esto es una manera magnífica y brillante de hacerlo. Claro, indudablemente que es así. Luego, todo no es tan bonito. Luego viene, hay que vender. Bueno, está el trabajo, evidentemente, de la venta, pero eres un enamorado de tu trabajo. Sí, exacto. Pero ahí, bueno, yo también puedo decir que hoy puedo transmitir de que tengo una suerte, ¿no? Claro. Entonces, para mí el vender era muy difícil, había que estar en el mercado, todo era mucha competencia, mucha dificultad para llegar al boca a boca. Claro. Entonces, bueno, he tenido la suerte de que, como yo soy de Logroño, estoy en La Rioja, pues tengo una vecindad dentro de las bodegas de Rioja, que para mí ahora da un cambio, un giro importante, y es que, bueno, ha habido una asociación total con Bodegas Altanza, ajá, de Rioja, con su gama de productos, que bueno, he tenido la suerte de que en un día puedo decir que tengo 80 distribuidores en España y 60 países donde participamos. Que no es moco de pavo. Entonces claro, eso hacerlo en un día para mí era muy importante. Y creo que esa alianza nos va a transmitir que, bueno, aparte de que tienen, Jerez hoy tiene unos enamorados de Rioja, del marco de Jerez, pues tenemos también que podemos transmitir a más de 60 países los extraordinarios productos de Jerez. Y Roberto, antes de marcharnos, bueno, ¿tu primer vinoble? Como expositor, sí. Exactamente, te lo decía porque estaba anteriormente, no había visto al expositor. Estaba de francotirador. Imagino que una experiencia magnífica. Única, única. Yo siempre decía que vinoble no hay otro. Y ayer pude comprobar no solo que no hay otro como imagen, sino como calidad. Claro. Es importante ver la cantidad de gente que pasó ayer. Esperamos que hoy va a ser otro tanto o más. Pienso que lo muy importante es que ha habido un cambio de tendencia de interés. Hoy tenemos a gran parte de la sommelería, gran parte de los restauradores, gran parte de los profesionales, los tenemos volcados al marco de Jerez. Y es algo que no debemos perder. Pues, amigos, solo me queda brindar. Y mucha suerte. Salud. Y mucha suerte. Venga, gracias. Las grandes bodegas de extractores de Jerez y de Sanlúcar son sumamente espaciosas, ventiladas, divididas por tramos y sostenidas por arcos muy elevados de fábrica. No usan sótanos ni cuevas subterráneas para la conservación de sus vinos, que sazonan y se perfeccionan en las bodegas levantadas sobre el piso de la calle. Las hay que cogen 2, 3 y 4 mil botas de vino, siendo las más capaces de todas las de las casas de Uriel, una de las cuyas naves se ocupan 95 varas de línea por 42 de ancho, con 6 calles o 12 hiladas de botas. Las pipas o las botas están colocadas por líneas, con calles o espacios proporcionados para el paso. Se regula que en cada vara lineal de otra, cada tonelete de 60 robas ocupa 5 cuartas lineales, y cada tonel grande de 80 hasta 120 arrobas de cabida llena vara y media lineal de terreno. ¿Qué manera más bonita, amigos de Café de Levante y de Costa Noroeste Televisión, de hablar y de describir la bodega, en este caso Esteban de Botelío, en su memoria sobre el cultivo de la vid en Sanlúcar de Barrameda y Jerez de la Frontera?
Bueno, nuestra siguiente amiga e invitada es María del Carmen Borrego Pla, historiadora y ese alma mater de las bodegas de Maestro Sierra. Bueno, el alma mater, cuidado que las alma mater siempre tienen, podríamos decir, ayudante, bueno, equipo. El alma mater sigue siendo mi madre, que es el icono, y ahora sigo siendo, ahora empiezo yo en la andadura, ya hace días, pero bueno, empiezo yo la andadura y por supuesto el equipo sigue siendo el mismo, con lo cual sí me gustaría a mí deciros que bueno, que las almas mater muy bien, pero que las almas mater tienen otras raíces también que no se cuentan, pero que para mí, por lo menos para mi casa, es muy, muy interesante. Cuidado que te digo, no para mi bodega, para mi casa, claro, que es muy diferente ya la concepción. Ya se me ha puesto a mí la concepción del siglo XIX, casa en vez de bodega. Claro, pues nada, todo un placer. Igualmente te digo, igualmente me encanta encontraros a vosotros por aquí. Por vosotros, por Sanlúcar, por... Me encanta, me encanta. Bueno, la verdad es que lo hemos dicho a los anteriores amigos, invitados, ¿no? Que qué marco tan bonito, ¿verdad? Para una feria internacional de los vinos, ¿vale? El marco es muy idóneo, a mí me gusta mucho. Bueno, ¿cómo es la experiencia? ¿Cómo estás viviendo este vinoble? Yo sé que acabas de llegar en el mismo momento. Pero este vinoble, estoy contenta porque estoy viendo mucha más gente que la última vez. Ajá. Y esto quiere decirse que se está potenciando o bien que se han hecho las cosas mejor que la última vez, o las dos cosas a la vez. Entonces, esto es bonito y es importante, no solo para Jerez, Sanlúcar y el puerto, que cuando se habla de Jerez, sí, me gustaría decir que cuando, por lo menos yo, cuando hablo de Jerez, quiero meter al marco entero, a Sanlúcar y al puerto. No Jerez, Jerez se hace en Jerez, y entonces Jerez es el rey, claro, que lo es. Pues el rey no, porque bueno, es el anfitrión, pero también son anfitriones y también forman parte de esta feria Sanlúcar y el puerto, ¿no? Entonces me parece bonito, me parece una cosa curiosísima y una paradoja, porque claro, daros cuenta, es que es curiosísimo, me he dado cuenta ahora mismo. Estamos en el Alcázar de Jerez, con una cultura árabe, cristiana. Los árabes no tomaban vino. Y lo estamos haciendo en un alcázar árabe. Bueno, porque los árabes en teoría no tomaban vino. Después aquí, la zona de aquí sí tomaban vino. De hecho, en Córdoba hay una puerta a la mezquita que se llama la Puerta al Vino, te quiero decir. Pero curiosamente aquí, casi sin pensarlo, parece que nos hemos puesto a demostrar, oye, cuidado, que bueno, que hay muchas cosas en cultura que no están todavía perfiladas. Claro. Y que lo que creían que no, pues sí, etcétera, etcétera. Entonces, hablando de esto, me parece un sitio estupendo. Me parece, bueno, que estamos trabajando bien como anfitriones, que esto está teniendo la proyección que debía de tener, que se ha perdido algo el año, la última convocatoria, pero que se está recuperando. Entonces me parece magnífico. Hay vinos de todas, bueno, de casi todas las nacionalidades, y son vinos que vienen con calidad. Ojo, no viene aquí cualquier vino, y eso es importante. Vienen Tokay, vienen, aparte de, no, ya no voy a hablar del marco, vienen vinos muy, muy malvasías de Canarias, por deciros algo, para que haya las dos partes, vinos de muchísima calidad. No es una feria de vinos al uso normal, una feria de vinos, sino vinos de categoría, lo que estaban diciendo unos señores aquí. No solo vinos. Que estaban diciendo, son vinos, cuando se viene a esta feria, se viene a probar lo mejor de lo mejor. Y eso es lo interesante. Y sobre todo, María del Carmen, porque ya no solo hablamos de los vinos de crianza oxidativa biológica, sino estamos recuperando esas cartas antiguas, ¿verdad? Sí, señor. Hemos estado hablando del vermut clásico jerezano, sí, señor, una base de Pedro Jiménez con maceración, sí, de señor, frutas y... Y los vermuts están muy... Ahora están hablando de la rope también. De la rope, del moscatel. Bueno, y las tintillas de rota. También. Las malvasias y, en este caso, los pajaretes. Tenemos ahí un abanico ahora mismo de especialidades muy interesantes, ¿eh? Sí, sí, y tan interesantes que no sabemos casi nada de ellos. Sabemos lo que nos han dicho. Pero vamos a ponerla ahora sobre el mostrador y vamos a ver exactamente qué dan de sí y cuál es el maridaje y para qué sirven y para qué se pueden aplicar, ¿no? Claro. Porque lo interesante no es que esto sea maravilloso y único y se quede en un museo, que también, pero esto tiene que tener su salida, porque es un producto. Tiene que salir, tener su salida y saberlo vender. Y esto lo digo, el saberlo vender, porque hay vinos de muchísima calidad que estamos acostumbrados a verlo y que nos parece, bueno, pues mira, un vino sí es muy bueno. Y son vinos de muchísima calidad. Por supuesto. Vinos, manzanilla, etcétera, etcétera, que no quiero decir vino solamente. No, cuando hablamos de vinos superiores. Son vinos y tenemos que hacerlo, saber, explicar. Y esto en Francia sería algo lo nunca visto. Claro. Primero por los vinos franceses, segundo por la propia mentalidad que tienen ellos. A mí, yo
cada vez que vengo a Vinoble hay una cosa que me sorprende y me siento muy a gusto porque me recuerda, sobre todo los que somos amantes de la historia de la vitivinicultura. Bueno, evidentemente tus trabajos son reconocidos, yo también soy aficionado a la investigación y a la historiografía, y este ambiente, nos ponemos un sombrerito Panamá y una ropa un poco más del siglo XIX y estamos paseando por las grandes ferias internacionales. Sí, señor. Barcelona 1888, París 1898, sí, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. A mí eso es curioso, es cierto, es verdad, y por eso decía yo que aparte de lo que se está haciendo, que se está haciendo bien, pero que se sepa vender siempre lo fundamental, es que el producto sea bueno. Y si es bueno, tú te lo crees. Si tú te lo crees, tú lo defiendes. Claro. Entonces tú lo vendes, de alguna manera te multiplicas para de alguna forma sacar. Muchas veces a mí no me entiende muy bien, porque claro, los enólogos, yo traigo mi enóloga, ¿no? De Maestro Sierra. Y entonces, bueno, pues se hace una cata. Y se dice, pues este vino es tal, tal, tal. Y entonces yo muchas veces le digo, y ella también se da cuenta, ella fue la primera que. Ana, los vinos de Jerez, del marco de Jerez y cualquier otro tipo de vino, a mí no me gusta solo centrarme en el olor, en el sabor, porque podemos aburrir a la gente, porque gente que no conoce mucho se aburre, que si tiene no sé qué, que si tiene no sé cuánto. El Jerez, lo que sea artesano, como el caballo, como el flamenco, es un sentimiento también. Entonces, tú explicas lo que es, tú sabes lo que es, pero después explica el sentimiento que a ti te da, lo que a ti te recuerda, lo que por qué te recuerda esto y no lo otro. ¿Cómo enraizas tú esto? El trasfondo de la enología. Eso es, pero no hemos llegado en muchos casos y eso hay que llegar a hacerlo. Yo sé que tú vas a valorar el comienzo que hemos tenido. Hemos hablado de Vinoble y estamos recordando a los grandes, a Esteban de Botelier, a Simón de Rojas Clemente. Y tú de Sanlúcar deberías de saber algo que ya lo tienes que saber. Al recordar a Botelú y a Clemente, etcétera, al hacer esa descripción, date cuenta que estás hablando de vara, uh-huh. Estás hablando de pipa, estás hablando del espacio ahí. Eso eran los espacios que se tenían en las bodegas de los navíos, porque el navío influyó, el mar influyó, y el Guadalete influyó, el Guadalquivir influyó mucho en las bodegas del marco, ¿no? Entonces nosotros hablamos de bodega, hablamos de cubierta, no de tejado, hablamos de andana. Exactamente, lo que pasa es que el concepto bodega en sí no es de ese. Evidentemente el concepto bodega. Digo el término. El término, términos, sí, exactamente. Los términos, estoy hablando de términos, no de concepto de la bodega como no. Estoy hablando del término. Los términos son muy curiosos y la forma de estructurar el espacio en muchos casos. Recuerda. Claro. Eso es lo que voy. No voy a. Evidentemente no voy a la historia del. Pero sí voy al término y a la forma de estructurar en muchos casos. Entonces es una preciosidad porque se une todo. Se une todo, se une el río, se une el mar, el Atlántico, se une el ligustino, se une el Jerez, se une. Yo es que lo veo tal vez, pero como yo tengo dos visiones que me estoy volviendo loca, la de bodega por un lado, la historiadora por otro, el tener las dos riendas amarradas te dan una visión global. Claro. Que tú dices joroba. Y la gente. Perdón. Y la gente no se da cuenta de lo que estamos teniendo aquí. Claro, claro. Pero para eso está el trabajo de todos nosotros, ¿no? De la investigación. Claro, Es la cromolitografía, es la enología, son las casas de viñas. Son las etiquetas. Evidentemente, la cromolitografía, las artes gráficas de la época. Todo. Incluso esos vinos que se habían desaparecido y que han vuelto. Ahora han vuerto. Yo creo que sí, con eso nos vamos sí, a quedar. Señor. Con eso nos vamos a quedar. Es la resurrección. Es la resurrección y, por supuesto, es una resurrección. Esta es toda una resurrección. Ese movimiento. Pues María del Carmen, nosotros vamos a seguir. Pues muchas gracias. Ha sido un placer charlar un poquito. Os felicito por lo que estáis haciendo, porque realmente si esto no se comunica y no se explica y no se expande, pues entonces nos quedamos un poco constreñidos. Claro. Entonces estáis cumpliendo vuestra obligación, pero aparte de cumplir vuestra obligación, estáis haciendo que eso sí es importante, que la prensa haga, podremos decir, un deber social, deber entrecomillado, no una función social. Así es. Sepa la gente lo hemos que estamos. Hemos sacado a la luz cositas que eso habían es. Desaparecido y se están poniendo en boga y en valor. Eso es. Pues nada, salud. A ti. Señores. Salud.
Una de las circunstancias más importantes para el comercio de los vinos es el que se mejoran en sus viajes marítimos. Los vinos de Jerez y los de Sanlúcar se mejoran no solamente cuando caminan hacia el norte, sino también en sus viajes hacia el mediodía. Muchos extractores y consumidores lo hacen viajar con la idea, bueno, con la idea de que se perfeccionen, se suavicen. Con el traqueteo se incorporan más íntimamente las sustancias y principios del vino y se verifica con mayor perfección la fermentación insensible que tanto contribuye para sazonar los vinos. Amigos de Costa Noroeste, amigos de Café de Levante, seguimos en este Salón Internacional de los Vinos Nobles, Generosos, Licorosos y Dulces Especiales Vinoble 2018. Y ahora con nosotros Joaquín Peña, bueno, director pública de Bodegas Esteves, Bodegas Valdespino y por supuesto de nuestra bodega sanluqueña, Bodega Laguita. Laguita. Amigo Joaquín, todo un placer tenerte en este sitio tan bonito. Igualmente, es siempre un placer atenderos y estar con vosotros. Pues nada, cuéntanos un poquito cómo fue el día de ayer y cómo está siendo el día de hoy en este vinoble que empieza a tomar un carácter importante, ¿no?, de afluencia de público. Muy importante después de los baches que ha sufrido esta organización, pero creo que se va por la senda correcta. Cuidar mucho las presentaciones, cuidar mucho. Y el día de ayer fue un día espectacular, quizá porque era domingo, quizá porque acudió muchísimas personas que yo creo que aprovecharon los profesionales para precisamente eso, venir a ver vino interesante. Nosotros tuvimos una jornada de verdad, nuestro stand estuvo a tope y no paramos de atender a, sobre todo profesionales, sommeliers, gente muy especializada. Creo que esto es importante, dar a conocer no solamente los vinos de Jerez, sino que para nosotros es muy importante dar a conocer al mundo entero un producto que, como siempre digo, un producto único, que solamente lo tiene Sanlúcar de Barrameda. No hay nadie que se pueda igualar a una manzanilla en ningún país. Y eso, Joaquín, que acercándonos un poco a la historia, ha habido falsificaciones de todo tipo, ¿eh? De todo tipo, desde las zonas de Málaga, las zonas de Santander, la zona. Pero bueno, sí es verdad que la manzanilla tiene una idiosincrasia y unas raíces. Hombre, la manzanilla del sur y de Sanlúcar, que es. La manzanilla, la de Sanlúcar, no sabemos todavía, porque no se sabe qué es lo que influye. Pero bueno, el mar, el coto, el río. Bueno, esos vientos, el lago. Los vientos de Levante, los vientos de Poniente. La tierra. Pero que hay ese clima que hay y que hace. Yo siempre insisto, en todas las entrevistas que se me han hecho, insisto, que esto había que venderlo a precio de oro. Estoy de acuerdo, no, totalmente. Hombre, la guita la primera y después el resto de las manzanillas, ¿no? Porque es un producto único, con un mimo, con un cuidado en la elaboración. Claro, después vienen las prioridades de que hay que vender. Claro. Y ha habido, pues, bueno, hemos visto los baches que hemos tenido. Pero por suerte, todos mis amigos, yo desde el programa de Sanlúcar en Café de Levante, que tratamos mucho la enología y la cultura del vino, han pasado bodegas del puerto, de Sanlúcar, de Jerez, todos están, yo creo que están remando al unísono, ¿no? Remando a la par, ¿no? Y yo creo que es importante. En este caso hablamos de Bodegas Esteves. Bueno, tenéis una gama, un crisol de productos magníficos, porque Bodegas Valdespino, 1877, Bodegas de Laguita, antiguas bodegas de Domingo Pérez Marín, 1852. En este caso, los productos de Tío Mateo y de Bodegas Esteves, estamos hablando de un panorama de primera división, Joaquín. Hay un patrimonio vinatero dentro del grupo Esteves importantísimo. Solamente los vinos de nuestra bodega de Valdespino, que eran unos vinos afamados en Jerez y lo siguen siendo, y que hemos procurado cuidarlos y hacer exactamente con ellos lo que se hacía desde un principio, mantener esa colección única de vinos que hace que sea vinos espectaculares, vinos de carácter, como tiene que ser Jerez. Cuidar al máximo sus productos. Al decir Jerez me estoy refiriendo a Jerez, el puerto y Sanlúcar. Lo entendemos como marco de Jerez. El marco de Jerez. Tiene que cuidar los vinos como se ha hecho siempre. Vamos a olvidarnos ya, evidentemente que hay que vender, pero tenemos que vender calidad. Y si algo se ha distinguido Sanlúcar, Jerez y el puerto es por vender mucha calidad. Afortunadamente, todas las bodegas andamos por ahí. Claro.
buscando la calidad. Y en el caso de nuestra bodega de Real Tesoro, Valdespino, Laguita, lo que queremos es, lo que queremos no, es que no podemos dar otra cosa, es que cuando, nada más que la calidad. La verdad, Joaquín, cuando hablamos de Valdespino estamos hablando de palabras mayores, estamos hablando de una de las bodegas más importantes que ha existido en la Baja Andalucía desde el siglo XIX. Efectivamente. Y acercarnos a la historia de bodegas Valdespino es entender un poco la historiografía del vino del Marco de Jerez. Exacto. O sea, y aparte son, vamos a ver, sobre todo ha sido la tradición de conservar las viejas costumbres, de no tocar los vinos, es decir, criarlo como se ha criado toda la vida de Dios, sin artificio, y donde es una bodega que le da muchísima importancia, o le damos mucha importancia al terruño, a la tierra, de dónde proviene ese, claro, ese vino. En el caso de Manzanilla Laguita, nosotros toda la uva que utilizamos para su elaboración procede del pago de Miraflores de Sanlúcar, aun teniendo nosotros viñas propias, pero queremos que la manzanilla sea de Sanlúcar, auténticamente sanluqueña. Claro. En el caso de aquí de Jerez, tenemos casi más de 800 hectáreas de viñedo propio, y en donde el viñedo precisamente de Bacharnudo, de donde sale fundamentalmente lo que es Valdespino, los principales marcas de Valdespino, bueno, es un pago único y donde está, donde se centra toda la historia de lo que es Jerez. Bueno, y si ya nos acercamos a Sanlúcar, hablar de ese casco maravilloso de bodegas, Laguita, ese antiguo hospital reconvertido a bodega. Además, una bodega que, si no me equivoco, la construyó en su momento Cipriano Terán. Cipriano Terán. Y es una de las grandes joyas, ¿no?, de la catedralicia bodeguera de Sanlúcar. Sí. Y además el sitio es, yo creo que es uno de los rincones más bonitos de Sanlúcar. Hombre, y además está declarada bien de interés cultural. Claro. Nosotros hace unos años, relativamente poco, iniciamos toda una labor de mantenimiento que fue rehacer todas las cubiertas originales y dejarlas como estaban, pues para mantener ese patrimonio. Eso forma parte de la cultura del vino. La cultura del vino no puede estar nunca separada de ese patrimonio urbanístico y, por supuesto, nunca separada del patrimonio histórico, es decir, de nuestra Baja Andalucía. Hombre, esa bodega tiene muchísima historia. Bueno, como no, si hablaran esas paredes, ¿verdad? Si hablaran esas paredes, nos asombraríamos. Pues desde una antigua iglesia hasta la actualidad, hay mucha historia. Antes de me acerqué al stand donde estáis, te vi en pleno ferviente actuación de instruyendo a la gente que se acerca, los que quieran acercarse, los amigos de Vinoble que quieran acercarse, ¿dónde se encontráis? Nos encontramos justo a la entrada de lo que es el patio de armas, la primera puerta a la derecha está el stand de José Esteves Sociedad Anónima, donde bien. Le atenderemos con el mayor placer. Pues amigo, ha sido todo un placer. Igualmente. Salud. Muchas y gracias. Feliz Vinoble. Feliz Vinoble. Salud. Va por ustedes. Amigos de Costa Noroeste Televisión, amigos de Café de Levante, seguimos en Vinoble en esta edición, décima edición 2018. Decía don José Luis Acuaroni, la manzanilla es un vino poético, la musa entre los vinos, y todo, todo es poesía, hasta lo puramente formal y retórico. Llega como destinado, impelido a una natural adecuación y convivencia. Manzanilla y Sevilla están desde siempre hermanados por un mismo destino, destino poético y por tanto destino vital. Y si los vinos conforman un mucho espíritu de la ciudad, a Sevilla y su Feria de Abril, no es Feria de Abril si se le suprime de golpe y porrazo la manzanilla. En esta siguiente ocasión nos encontramos con nuestro amigo don Beltrán Domecq William, presidente del Consejo Regulador Jerez Sherry y Manzanilla de Sanlúcar. Amigo don Beltrán, un placer y bueno, yo creo que todo un lujo poder encontrarnos y charlar un poquito de lo que nos apasiona en este marco incomparable. Absolutamente. Es una feria
que se hace cada 2 años y se llama Vinoble. Y naturalmente, pues nosotros estamos aquí primero que nadie, vamos, la manzanilla y el vino de Jerez. Pero también hay muchos otros vinos que son de un interés importante para lo que es la enología mundial, ¿no? Que es realmente fantástica. Pero bueno, hablando de manzanilla, la verdad es que es un gusto estar hablando de la manzanilla con ese vino tan especial, de crianza biológica, criado exclusivamente en Sanlúcar y que da unas características verdaderamente únicas. Y qué maravilla, qué abanico, qué crisol de colores, de variedades, de orgusto, de fato tenemos. Verdaderamente tenemos los mejores vinos del mundo. Pero además de todas sus variedades, desde la crianza oxidativa biológica a la oxidativa, incluso pasando por otras ramificaciones que se están haciendo. Qué bonito es que se está sacando esos vinos viejos de antiguos, se están sacando nuevamente a florecer, ¿verdad? Absolutamente. Hombre, yo creo que el tema de los Bos y Bors, que se definieron en el año 2000, o sea que hace 18 años, pues son unos vinos que están aportando unos valores adicionales, ¿no?, al vino de Jerez, cosa que antes no se hacía, ¿no? Y lo cual es fantástico. La verdad que ayer, que precisamente hicimos una cata en el Consejo Regulador de esos vinos que tenemos guardados en la bodega de San Ginés, vinos que son producto de lo que pisa la uva del día de la festividad, de la fiesta de la vendimia, y guardados ahí y olvidados, desafortunadamente. Bueno, no olvidados, ¿no? Ahí están. Naturalmente son todos olorosos para poder asegurar de que no se van a estropear o se vayan a variar. Y ayer catamos una serie de vinos realmente espectaculares. Vino el último, que era el más viejo, vino de 70 años, ¿sabes? De añada. Es una cosa verdaderamente única. Y para mí que era un palo cortado. Pero claro, eso es un decir, ¿no? Es un decir, porque hablando del palo cortado, yo creo que alguna que otra vez los hemos estado comentando. Las viejas cartas de los vinos de este marco de Jerez, encontrábamos el 2 cortados, el 3 cortado e incluso el 4 cortado. ¿Cuál es la diferencia? El olfato, la graduación alcohólica, el color, quizás es esa paleta de tonalidades. Básicamente, darle más cortados al palo es función del envejecimiento. O sea, un palo cortado es lo que se clasifica en el inicio, y según va evolucionando tanto el sistema de añada como por el sistema de cría de en solera, pues van aumentando en calidad y envejece. Claro. Y en función de esto, pues son los 2 cortados, los 3 cortados o los 4 cortados, que hay muy poco, ¿no? Realmente. Sí, es muy poco, es cierto que hay muy poco. Pero 3 cortados hay. Bueno, sí, creo que William Humber podía tener el 3 cortado, si no me equivoco. El 4 cortado lo tenía José de Fuentes Parrilla, o sea que ya estamos hablando de tiempos muy atrás. Bueno, 10ª edición de Vinoble. ¿Cuál es la percepción que guardas particularmente de esta 10ª edición? Hombre, me parece una edición ha mejorado la anterior, la 9ª, que fue una Vinoble reiniciado, puesto que hubo un momento de parón, desafortunadamente, pero yo creo que esto va para arriba, y lo que tenemos que hacer es trabajar más para poder conseguir traernos aquí, porque hay mucha representación aquí de zonas de producción, pero traernos más interés, porque al fin y al cabo lo que nos interesa es de Jerez, es que podamos traer vinos más foráneos, porque a su vez pues eso trae más prensa también extranjera, y es muy importante. Claro. Y Vinoble es para mí de las ferias más importantes del mundo, porque tiene los vinos nobles, los vinos alcoholizados, vinos generosos de licor, o sea, toda esa gama de vinos que son únicos,
que existen en muchas partes del mundo. Y también es verdad, Beltrán, que ya no solamente estamos hablando de vinos con una vejez cualificada, vinos importantes que nos dan un renombre y que le han dado siempre un renombre a esta Baja Andalucía y a nuestro triángulo del Jerez Superior, pero es que también ahora hay una importante mezcolanza entre patrimonio, entre la viña, entre la enología, el flamenco. Volvemos quizás a recomponer piezas de un puzzle para darle un colorido magnífico a todo este trabajo que se está haciendo desde el Consejo Regulador, desde las bodegas y desde todos los amantes y hacedores de cultura, ¿verdad? Totalmente. Eso es que me parece muy tan bello toda esta historia. Nosotros somos la provincia de Cádiz, que el señor de Clercq decía que nuestra provincia debía llamarse Cádiz dos mares. Es que es verdad, es que somos la única provincia que estamos tocando dos mares, claro, el Atlántico y el, claro, Mediterráneo. Somos el punto final de cultura del Mediterráneo, del Mare Nostrum, de donde, que era la fuente de cultura de hace miles de años, claro, porque nosotros tenemos viñas aquí gracias a los fenicios, que empezaron hace 3.000 años, pero Grecia, los romanos, los moros, son todo culturas que han estado aquí, que no han prohibido la producción de vino, sino todo lo contrario, porque además se exportaba a Roma el vinum xeritiense. Y bueno, lo que pasa es que los nombres los cambiaron un poco y eso provocó que naturalmente la denominación de origen tiene tres nombres, ¿no? Jerez, Cádiz, Sherry. Y Sherry pues es la denominación que lo dan los ingleses porque era el nombre árabe original, lo cual demuestra que hasta cierto punto, bueno, hasta cierto punto el vino de Jerez se exportaba, claro, a Inglaterra ya hace mil años. Y don Beltrán, una pregunta quizás un poco más íntima, ¿de oxidativa o de bendita biológica? Bueno, yo para mí, yo soy enólogo y la verdad es que hacer un vino de crianza biológica es una cosa muy especial. Claro. Al fin y al cabo es un cuidado, una selección, un sistema de solera que hay que irlos viendo para que no haya pérdida de velo de flor. Eso es una cosa verdaderamente única. Y oxidativa, pues es una palabra que odio, pero la legislación así la ha estipulado. ¿Sí? Yo quiero llamarla la crianza tradicional, porque oxidativo, bueno, oxidarse, pues para nosotros es, claro, el final de la vida, pero para el vino no, seguramente, ¿no? Pero porque oxidación es un proceso que lo vemos. Claro. En cambio, en la crianza biológica, donde hay un proceso de oxidación muy importante, que es la transformación del etanol en etanal, que es el acetaldehído, que es el aroma característico y punzante de la manzanilla y de los vinos, eso la verdad es que es una cosa maravillosa. Única. La única, es la palabra, yo creo que es la palabra única. Y la selección de ese vino y de mantenerlo, que hay unas manzanillas pasadas maravillosas. Así es. Que tienen unas características, un aroma verdaderamente únicas. Y ese puntito, ¿verdad? Esa manzanilla que está casi a punto de pasar al amontillado, esa manzanilla clásica amontillada tan típica, ¿no?, de los años 40, 50, incluso 60, que se estilaba en Sanlúcar y en Jerez. Bueno, es otra. A mí es que me encanta ese tipo de vino, me encanta que ese color ya oro viejo y que todavía no ha llegado a ser ese amontillado, me parece un vino inconmensurable. Es que es de una delicadeza y una elegancia. Es la única palabra, es la palabra, es elegancia, ¿verdad? Y bueno, pues eso. Claro. El velo de flor desafortunadamente no tiene los nutrientes para seguir viviendo, y entonces muere, a, claro, su vez esa muerte provoca una decantación de levadura muerta en el fondo de la bota, que también tiene su efecto en el vino, en lo que se denomina, perdóname, técnicamente la autólisis. Y eso se nota mucho en la manzanilla pasada, claro, ese sabor como mantequilloso que tienen esas manzanillas tan especiales. Pues, amigo don Beltrán, ha sido un verdadero placer, como siempre, igualmente, charlar con usted. Y bueno, sobre todo, una alegría estar en este marco tan, tan bonito y compartir una copa de vinos de Jerez. Pues nada, pues, viva la manzanilla y Sanlúcar. Y feliz vinoble. Igualmente.
de Benito Mas y Prat. La reluciente bandeja llena de cañas es como un refractor de 100 bujías solares que esparcen alegría y claridad y rodean la luminosidad nimbos las cabezas de los bebedores. Hay entre la copa de champán y la caña de manzanilla analogía y antagonismo que merece detenido estudio. La copa de champán ancha, espaciosa, recordando la que sirvió a Jove las orgías olímpicas, parece hecha para colocarla en la mano de la hereditaria griega o para depositarla en el tricinio pompeyano. La caña de manzanilla, menos linajuda y no tan delicada como aquella, tiene también su campo propio de operaciones y no se ofrece comúnmente en el holocausto al consumidor de baja estofa. La dama andaluza conoce como la hija del pueblo el secreto de llevársela a los labios con un movimiento rápido y gracioso y brilla, por lo tanto, de lo mismo en el hipódromo de la Tablada que en el Alcázar del rey Don Pedro. Bueno, son palabras de Benito Mas y Prat, ¿verdad? Aquel romántico que nos dejó estas maravillas, joyas de la Ilustración. Estamos con nuestro nuevo invitado, don Víctor Mora, alcalde de Sanlúcar. Amigo Víctor, todo un placer tenerte en este décimo en esta décimo edición de Vinoble y en este marco perfecto para el caso, ¿verdad? Pues encantado de que estéis aquí, porque desde Sanlúcar también llevamos todos los vinos de la zona. Estamos muy unidos, tenemos que trabajar así, no hay otra manera de hacerlo, promocionándolo por todo el mundo como se hace desde Vinoble, y una gran oportunidad para todos los vinos, pero bueno, especialmente entenderéis que nosotros con la manzanilla en nuestra bodega. Claro, bueno, acabamos de terminar nuestra Feria de la Manzanilla, que ha sido todo un éxito. La gente encantada, los caseteros encantados, ha sido un proyecto muy bonito. Ahora Vinoble, nuestras bodegas y nuestros vinos yo creo que en la feria o en el salón de los vinos internacionales más importantes del mundo. Sí, desde luego lo es, por eso colaboramos todos los años. Este año, además de que traemos el stand junto con los bodegueros y algunas bodegas que han querido además promocionarse de manera individual, pero todas las bodegas de Sanlúcar, y algo que para nosotros pues un esfuerzo, hemos conseguido que vengamos juntos de la mano del ayuntamiento. Era algo que hace unos años era impensable. Ellos mismos decían que no notaban que, pese a que hablábamos mucho en Sanlúcar de nuestros vinos y nuestra manzanilla, fuéramos de la mano. Eso ha cambiado. Hemos trabajado en una mesa de la manzanilla que en breve vamos a firmar los estatutos de la creación de esa mesa. Tenemos también pendiente el centro de interpretación de la manzanilla, la Covacha, que está en obra y que en cuanto lo finalicemos tenemos ese compromiso de que se convierta en un centro para que conozcamos, no nosotros únicamente, sino todos los que nos visiten, nuestro vino. Y tenemos muchos proyectos pendientes de cara a la primera vuelta al mundo con la manzanilla, esa circunvinación, pero también apostando por la manzanilla en nuestra bodega. Y también, Víctor, ese proyecto que tenemos ahora en septiembre, ese certamen internacional de los vinos, que eso va a ser un referente enorme a nivel también mundial. A nivel mundial, con expertos, yo siempre digo lo mismo, para apreciar algo hay que conocerlo, y es muy importante que estos expertos vengan a hablar de vino, de la importancia, de la repercusión que tiene, de la oportunidad que supone. Y ahí quiero también agradecer a todos los que lo organizan, pero especialmente a la Diputación y a la Junta de Andalucía por apostar siempre por nuestra ciudad y hacerlo pues ahora con este Congreso del Vino. La verdad que sí, vamos a tener mucha cultura, mucha enología, mucha historia, bueno, vamos a tener un poquito de todo y eso va a ser, yo creo que va a ser va a crear una sinergia muy importante para años venideros. Está claro que espero que se repita. Tenemos también, como te decía, a través de esa mesa muchas oportunidades. Ellos mismos son conocedores de lo que necesitan de cara a la exportación, también a promocionar los vinos, y nosotros lo que estamos es que con ellos, que son los expertos, porque esa es la participación en la que yo siempre digo que creo, el poner todo a disposición de los que realmente saben, pues espero que hagamos muchos proyectos en estos años. Y en un momento importante, hoy mismo conocemos los datos del desempleo, en el que tenemos una bajada también de en torno a 430 personas, y esto viene a ponernos en datos de 2008, por lo que todos los sectores en Sanlúcar son importantes, y desde el ayuntamiento lo que tenemos que poner facilidades para que se siga generando empleo. Claro, estamos todos metidos, ¿verdad?, en ese proyecto magnífico que nos trae a todos locos de ese quinto centenario. Decía el capitán de navío Luis Moyano, cuando se embarcaban esos vinos de Jerez, esos vinos de la zona productora de esta Baja Andalucía, 230 y tantas botas, 235 botas en aquel septiembre de 1519, 400 y pico odres de vino,
seguimos vinculados a la historia, ¿verdad? Ese quinto centenario ya está vinculado con nuestros vinos. Además, tengo que reconocerle, es más que así se lo pedí al mismo día, que fue la primera persona que oí en una conferencia que pude asistir hablar de la circunvinación. Lo llamé y lo felicité y además le dije si podíamos utilizar ese término, que era de él, para nuestra promoción. Él nos dijo que encantado. Así que ahora que me lo has recordado, quiero agradecerle pues todo ese estudio y ese trabajo que he realizado respecto a los vinos. Y como te decía, es una oportunidad también para, aprovechando la historia, para aprovechando este evento tan importante, porque también la manzanilla y los vinos de la zona, porque tenemos que entenderlo así, pues se puedan promocionar por el mundo. Hay un proyecto que yo estoy ilusionado, que vamos a hacer de la mano del Ayuntamiento de Sevilla, y es que la Nao Victoria va a parar por todos los puertos del mundo y en él va a llevar promoción de Sanlúcar y de Sevilla. Ajá. Y esa promoción de Sanlúcar, como no, pues tiene que estar nuestra bodega, nuestro vino. La verdad que sí, además es un proyecto necesario para todos, ¿no? Porque Sanlúcar es una ciudad, ya no solo por sus vinos, Víctor, sino la historia que tiene por detrás, esa historia americana, esa historia indiana, esa historia antigua, bueno, ese lago Ligustino que le da el carácter a nuestros vinos, esos vientos, ¿verdad? Esas bodegas, esa arquitectura, es algo que los sanluqueños lo primero tienen que conocerlo y tenemos que exprimirlo para sacarle todo el jugo, y esto es una gran oportunidad. Creo que es el gran paso que hemos dado con la primera vuelta al mundo. Primero yo lo tenía claro cuando había un grupo que nos reunimos, sobre todo la sociedad civil, cuando venía y nos hablaba de este proyecto. Yo les decía que ellos iban muy avanzados, pero que teníamos que hacer cómplice a toda la ciudadanía. Sí. Y para eso lo tenían que conocer, sobre todo los más pequeños. Hemos conseguido mucha concienciación en los centros escolares, en los institutos, que ya están hablando y trabajando. Y cuando pase el quinto centenario, pues tendremos tantísimas cosas que celebrar en la historia de nuestra ciudad, porque realmente hemos sido siempre un foco importante en la historia, que todo esto que hayamos conseguido de poner en valor nuestra historia en los más pequeños, que serán el futuro y ya son el presente en muchos casos, pues servirá para que siempre lo tengamos como una parte también de identidad de nuestra ciudad. Así que ese paso que hemos dado con el quinto centenario, estoy seguro que hemos sembrado bastante para claro, todos los años. Y sobre todo, Víctor, porque conocer es evitar el olvido. Está claro, tenemos que conocer de dónde venimos, verlo con el prisma de la actualidad. A veces caemos en el error de ver los hechos históricos con la visión de hace 500 años. Bueno, eso sí es un error, estoy totalmente de acuerdo. Es el error y tenemos que verlo con el prisma de la actualidad, encontrar la oportunidad, ver lo que se consiguió. Bueno, y es que Sanlúcar ha sido protagonista de muchísimos hitos históricos de los que cualquier país estaría orgulloso, y espero que no perdamos esta oportunidad. Y ahora, para todos los amantes de la historia de Sanlúcar, de la historia de Andalucía, de la historia de España, ese archivo ducal, eso es algo, eso es poner picanflandes, nunca mejor. Está claro, eso es algo de la... Hay muchas veces que uno dice, bueno, me sentí orgulloso de ser alcalde por muchos aspectos. Bueno, pues este es uno de ellos. El que el archivo pueda ponerse a disposición a través de esta digitalización del mundo, porque hoy con los medios técnicos, informáticos, internet que tenemos, pues desde todo el mundo se pueda tener esta información, pues es un orgullo que como alcalde que me haya tocado esta época en la que se va a poder, claro, poner en funcionamiento. Felicitar a Lilian, porque reconozco que si el archivo sigue ahí, si Sanlúcar sigue teniendo este tesoro, es gracias a su esfuerzo. Y el otro día le veía la cara de emoción, bueno, en la que todos los sanluqueños nos tenemos que ver, pero no quiero para, recordarla no a ella y tener estas palabras de agradecimiento público por, claro, por el trabajo que hace. Bueno, Víctor, y te has acercado, has estado visitando los stands, has estado también en este caso en nuestro stand de Sanlúcar de Barrameda. ¿Cómo es ese tacto con los bodegueros y con nuestros almacenistas y con nuestras casas? Muy bueno. Ellos han visto cómo lo hemos entendido, cómo tienen las puertas abiertas de la administración y que somos pues leales con todos sus proyectos. Es más, buscamos todas las ayudas que necesiten, vamos con la Junta de Andalucía, con Diputación, con todo el que quieran a través del alcalde, saben que tienen un aliado para encontrar salida a todas las ideas, a todos los proyectos, y estamos ahora mismo, ya digo, de la mano como nunca habíamos ido, en un proyecto único y trabajando, como yo digo, como alcalde tengo que ser representante de todos, y los bodegueros saben que conmigo pueden todos esos proyectos que han tenido, pues tener el aliado que necesita como representante de la ciudad. Yo creo que es un sitio que tenemos que estar, Sanlúcar lo merece. Sanlúcar es una, no solamente una productora de vinos, en este caso de crianza biológica, tenemos una carta de vinos amontillados, de crianza oxidativa, incluso ahora se están haciendo esos nuevos vermouth, esas antiguas tintillas, o sea, estamos recuperando unas variedades magníficas, y hay gente muy interesante en el mundo de la enología ahora, gente nueva
que son, es el nuevo futuro. Ya no estamos hablando de casas bodegueras, Víctor, importantes del siglo XIX que se han mantenido entre familias, sino de gente nueva que está apostando por la uva que se ha perdido, por la, o sea, por una nueva vuelta de tuerca, ¿verdad? Y eso sí, es el futuro, ¿eh? Es el futuro, y más unido a la gastronomía. Antes hablaba con un experto que me comentaba cómo el vino de Sanlúcar tiene esa peculiaridad de salinidad que con cualquier marisco le hace un efecto mucho mayor que otros vinos. Entonces, todo son oportunidades, se está investigando mucho, pero Sanlúcar siempre está en el epicentro del vino y de la gastronomía en este caso. Pues nada, Víctor, ha sido un verdadero placer, como siempre, tenerte aquí con nosotros y que, bueno, que Sanlúcar esté perfectamente representada en este Vinoble 2018. Pues muchas gracias y gracias por todas las entrevistas que estás haciendo, porque vamos a aprender mucho a través de ti también. Bueno, vamos, el vino para mí ha sido una pasión y la historia también, y Café de Levante era una puerta muy bonita a la historiografía, no solo de Sanlúcar, Víctor, sino de todas las localidades que viniesen a contarnos cosas de sus proyectos y sus trabajos. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, salud y brindamos con manzanilla, por supuesto. Las etiquetas de manzanilla tienen una belleza inapreciable, no solo como obra de valor intrínseco en el aspecto de la cromología, sino como sencilla exhibición artística. Amigos de Café de Levante, seguimos en este stand especial Vinoble 2018. Nos encontramos con mi amigo, siempre querido amigo, Francisco Odero. Amigo Paco. Encantado, Rafael, de poder estar contigo. Una edición más. Una edición más. Afortunadamente. Y bueno, evidentemente te encuentras con nosotros porque formas parte de este Vinoble, y en este caso la parte gráfica del coleccionismo, del etiquetado, porque están nuevamente tus cuadros puestos para darle color e historia al Vinoble, ¿verdad? La verdad es que sí, el estar aquí en Vinoble, para todo... los coleccionistas, yo creo que es la mayor satisfacción como coleccionista que puedo tener, y eso, de compartir también estos momentos y contigo, y ojalá, pues tú sabes, podamos seguir muchos años así, pero ya es una satisfacción de poder volver aquí a Vinoble. ¿Cómo lo estás viendo este año, Paco? Pues mira, hay mucha afluencia de público. Ayer fue un día extraordinario. Rafael, estuvo todo lo stand lleno y la verdad muchísimos visitantes. Yo creo que lo veo muy animado. Está muy bien, muy bien. Este año está muy bien. Y bueno, Paco, otra vez el privilegio, ¿no?, y el honor de poder tener tu parte de esa colección expuesta. Un Vinoble que bueno, ya no solo las casas bodegueras de aquí y de Acullá, sino también evidentemente la afluencia de gente de todo el mundo que llega y se entera también de esa historia, ¿verdad? De la cromolitografía y la historia gráfica de la verdad que sí, Rafael, si tú supieras la cantidad de personas extranjeras y principalmente los chinos, los japoneses, felicitándome ayer por la etiqueta, porque tengo, como tú sabes, que tengo etiqueta de todo el mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que trato de, en cada cuadro, dedicarlo a un país distinto, claro, ¿no? Con objeto de que se vea representado el país. Pues viene un visitante y no ve su etiqueta, pues también. Y sobre todo cuando hablamos del Salón Internacional. Por eso, vino, precisamente. ¿Verdad? Y como tengo la suerte y el privilegio de poder tener etiquetas de todo el mundo, porque yo como coleccionista egoístamente abarqué todo, como se suele decir, porque somos muchos coleccionistas, pero hay gente que se dedican a hacer nada más que el tema de manzanilla, o tema de Jerez, o tema de Sanlúcar. Pero el abanico tan variado como yo me metí
Y hombre, era una locura, pero hoy, gracias a Dios, pues me siento afortunado y la verdad que para mí fue un acierto el meterme en esto. Lo que pasa es que esto conlleva mucho trabajo, mucho tesón, claro, robarle mucho tiempo a la familia, bueno, como tú sabes, porque hay normal. Un dicho muy importante que es sarna con gusto no pica. Pero bueno, tenemos el gusanillo, claro, ese y lo importante es que esto me ha dado la satisfacción de poder conocer y que conozca mi afición y que me vea recompensado nada más que las personas vean y dicen, joder, claro, pues este hombre se ha dedicado a la labor de hacer, de recopilar todo esto y eso pues claro, te da una satisfacción personal. Y eso es lo importante en esta vida, porque en esta vida yo lo que no asumiría es estar metido, como jubilado que soy, estar jugando al dominó en el hogar del pensionista. Sino sí, tener otras aspiraciones y otras metas. Entonces, porque ¿verdad? Me voy a hacer más viejo antes de tiempo, pero la verdad es que esto me da muchas satisfacciones. Pues nada, amigo Paco, ha sido un placer y a seguir disfrutando de, Rafael, de este vino. Para mí siempre el placer es poder compartir contigo estos momentos. Y tú sabes que siempre estoy abierto a tu entera disposición, a lo que tú necesites. Pues para mí es recíproco, por supuesto. Igualmente es un auténtico placer tenerte aquí y charlar y unas pinceladitas de ese magnífico trabajo que realizas. Pues muchísimas gracias, Arbe. Brindamos y salud y feliz vinoble. Gracias, Arbe, igualmente. Y nace la manzanilla como oloroso prodigio. Tesoro de mis bodegas, maravilla de mis vinos. Fuego del alma andaluza lleva en el alma escondido. Dulce savia de mis viñas y sangre de sus racimos. Nos quedamos con esta pequeña estrofa de don Manuel Barrios Masero, en un poema dedicado a la manzanilla. Y con nuestro siguiente invitado y amigo en este vinoble 2018 que retransmitimos desde este magnífico Alcázar jerezano, don Francisco Yuste Brioso, alma mater y mascarón de prueba, nunca mejor dicho, de esa bodega Yuste en Sanlúcar de Barrameda. Amigo Paco, bueno, todo un placer, imagino que disfrutando de un vinoble cargado de buenas perspectivas. La verdad es que sí, que no me esperaba yo este vinoble con el éxito que está teniendo, ¿eh? Hay mucha gente, muchas empresas y sobre todo lo que hay son vinos muy buenos. Exactamente. ¿Eh? Venimos probando vinos de diferentes denominaciones de origen, ¿eh? Ahora mismo vengo donde nos has visto de Moriles y la verdad es que me ha sorprendido los vinos de Moriles. Sí, parece ser que todo el mundo está atendiendo a la calidad y no a la cantidad. Bueno, es lo bueno, exactamente. Ya lo que me acabas de decir es simpático, pero muchos de los invitados que han pasado por aquí hoy lo han recalcado. Los vinos que se están probando, los vinos que estamos teniendo, son espectaculares. Y las catas que se están haciendo, la que hizo ayer el Consejo Regulador, con vinos más de 50 y de 70 años, dice que fue increíble. O sea, es lo que dice, tenemos un vinoble preparado para ser internacional, nunca mejor dicho. La verdad es que sí, es que con estos vinos nosotros seguro que conquistamos el mundo, ¿eh? Bueno, qué presentación más bonita. No sé cuántas veces le habrán dicho ya lo mismo, ¿verdad? La verdad es que nos hemos esmerado un poquito, como se dice allí en Sanlúcar, ¿no? Para esta gran manzanilla y qué mejor que dedicársela a mi madre, que es mi madre. Bueno, Paco, ¿cómo estás percibiendo los stands, el ambiente, la gente? Pues mira, yo la verdad es que me he quedado sorprendido porque yo creo que él hacía ya por lo menos un vinoble que no venía yo. Y al entrar por aquí y ver tanta gente y tan buen ambiente, la verdad es que me ha sorprendido un poquito. Uh-huh.
Yo creo que esto es lo que le hace falta al vino. El vino necesita que se conozca, y sobre todo nuestros vinos. Nuestros vinos necesitan que se conozca en todo el mundo. En el momento que nuestros vinos se conozcan, no tenemos fronteras. O sea, totalmente que de acuerdo. Estamos con unos generosos que es que no lo hay, estamos con cosas que yo muchas veces lo digo, me da lástima de venderla, ¿no? Porque los vinos generosos y los vinos viejos que tenemos nosotros me da lástima de venderlos, puesto que hay un refrán que dice que hay algo que no se puede pagar, que es el tiempo, ¿no? Pues yo estoy vendiendo tiempo, porque es tiempo de muchos años, de 100 años y de más de 100 años, y lo estoy vendiendo, para mí, regalado. La verdad que es cierto lo que dicen, ¿no? Cuando nos acercamos a una botella de un generoso, un superior, unos vinos nobles, un Bors, vinos con una vejez calificada, ya no solo es el tiempo, sino es el amor de toda esa gente que han ido pasando por generaciones y generaciones y mimando y cuidando esa solera para que hoy, en pleno siglo XXI, y por poco dinero, o un dinero que tampoco es nada del otro mundo, puedas tomarte una copa de algo único. Es que la verdad es que nuestros vinos que no son conocidos, pero en el momento que nuestros vinos sean conocidos, no, yo siempre lo he dicho, Sanlúcar no hay Manzanilla para el mundo, vamos, que es seguro, porque nuestros vinos, las personas que vienen aquí y prueban nuestra manzanilla, y recargo nuestra manzanilla, la manzanilla de Sanlúcar, pues la verdad es que dice, esto es algo distinto, claro. Algo. Sobre entonces, todo único. Algo único. Único totalmente, es la palabra. La última publicidad que hemos hecho ha sido para Argüeso, para San León, y yo he querido recargar, he puesto San León, la manzanilla, y la manzanilla enlaza con el don de Sanlúcar. ¿Por qué? Porque la manzanilla es un don que tenemos los sanluqueños, es algo genuino, algo nuestro, algo que no hay en otro lado del mundo, y la manzanilla es el don de Sanlúcar. Claro. Y bueno, cuando veo este espectáculo, ¿no?, donde encontramos este crisol, ¿no?, de sabores y de olores y de personalidades, la manzanilla está presente y es importantísimo y como debe de ser, pero Sanlúcar también podía tener un rinconcito así, ¿verdad? O sea, de esas casas monumentales que tenemos y esos sitios tan bonitos, quizás algo más. Estamos en ello. Más centrado. Estamos en un proyecto ahora con el ayuntamiento, donde vamos allí en Las Cobasas, vamos a hacer un centro de recepción y estamos haciendo una cosa muy bonita, siempre con la ayuda del ayuntamiento. Claro. Yo creo que se va a hacer allí algo bonito y algo que estemos todas las bodegas juntas y que se dé a conocer un poquito, claro, lo que es nuestro vino y lo que, en fin, no solamente venderlo, allí no se va a vender, sino que la gente lo conozca y cómo y de qué manera se hace, claro, y el tiempo que necesita eso. Pues Paco, hay una parte también muy importante de vuestro trabajo, una persona muy importante que es don Gabriel Rayas también, está aquí acompañándote. Le vamos a dar también paso a él para que nos explique los últimos premios y los últimos avances de nuestra manzanilla La Quica. Muy bien, él está más puesto que yo en todas esas cosas, puesto que yo me dedico a otras cosas, aparte aparte de las bodegas, y él está más puesto porque es la persona que lleva todas estas cosas. Pues amigo Paco, salud y feliz 2018 en este magnífico viaje. Muy bien. Salud. Salud. Seguimos con Bodegas Juste y con nuestra manzanilla La Quica hablando. Me estabas comentando, sí, Graviel, bueno, que la gente te estaban pidiendo las botellas vacías para llevarse, la verdad. Nos piden las botellas. La verdad que es algo que nos suele ocurrir. Bueno, primero, buenas tardes. Buenas tardes, Rafael. Por supuesto. Encantado una vez más de poder charlar contigo, además en este espacio, ¿no?, tan precioso, ¿no?, como es el Palacio de Villavicencio, ¿no?, que es una maravilla que tenemos aquí en esta Alcázar. El hecho es que cada vez que acudimos a un salón, normalmente siempre nos piden que
poder llevarse las botellas vacías. Claro. Que es algo muy curioso, pero nos ocurre con todas y cada una de las botellas de la Quica y con la gama de Conde de Aldama también, que también tiene una botella muy especial y muy bonita, ¿no? Y ya están reservadas, las botellas están reservadas una vez que se queden vacías. Graviel, bueno, yo creo que ya lo has dicho, el marco es incomparable, estamos en lo que podríamos decir ese antiguo Jerez musulmán, ¿verdad? De esta Baja Andalucía. Sí. Y hablamos encima de vinos y de buenos vinos mejor que nunca. Cuéntanos un poquito cómo está haciendo esta proyección, la proyección en este caso de la manzanilla La Quica en estos últimos meses, que sé que ha tenido una repercusión mundial importantísima. Sí, sí. Bueno, estamos enormemente satisfechos desde que comenzamos a comercializarla, ¿no? La Quica, como mucha gente conoce, es algo que se hace de forma totalmente artesanal, es botella por botella. En un principio las producciones eran mucho más pequeñas, poco a poco las vamos aumentando, pero siempre dentro de un límite y de una coherencia de que supone sobre todo que es un producto muy exclusivo, y lo exclusivo normalmente y desgraciadamente es escaso. Pero ya el año pasado decidimos por primera vez presentar manzanilla La Quica a un certamen internacional, como siempre siguiendo la filosofía de la bodega, que es ir a lugares donde haya un panel de cata importante, donde haya grandes profesionales y donde por supuesto se cata ciega, es una premisa que tenemos. Fuimos a la Sommelier Wine Award porque nuestro importador en Reino Unido, que siempre ha sido históricamente uno de los mercados más importantes para nuestros vinos, hizo especial hincapié en que le podía ayudar, que de alguna forma él estaba convencido de que iba a tener muy buena aceptación dentro de ese concurso nuestros vinos, y le iba a ayudar de alguna forma a introducirla en el mercado británico, donde hay mucha competencia histórica de muchos años. Uh-huh. Fuimos a este certamen, nos dieron una medalla de oro, era la primera vez que íbamos a un concurso internacional, y este año hemos repetido, ¿no? En la Sommelier Wine Award nos han vuelto a dar un oro, tanto a La Quica como a Manzanilla Aurora. Y bueno, y el máximo trofeo, la máxima distinción, que solo la han conseguido 14 vinos de todo el mundo en esta edición, que es el premio, el trofeo de la crítica. Por lo tanto, este año pues enormemente satisfecho, porque no solo hemos repetido el oro a vino de crianza biológica, que este año gracias a Dios pues ha habido más bodegas del marco que han tenido ese reconocimiento, sino que nos han dado el trofeo y nos han reconocido como uno de los 14 mejores vinos del mundo, ¿no? Sanluqueño, manzanilla, pues bueno, para estar muy orgulloso. Y amigo, exactamente, te iba a preguntar, Graviel, exactamente eso. Me imagino que trabajar ya a título personal en este proyecto enológico y con, en este caso con la bodega Yuste, para ti tiene que ser una satisfacción y un verdadero privilegio, ¿verdad? Trabajar con buenos vinos y con profesionales en el sector. Bueno, yo que de por sí soy muy sanluqueño, los que me conocéis sabéis mi enorme pasión por Sanlúcar, ¿no? Como ciudad, uh-huh. Como sanluqueño que soy, pero además, bueno, a lo mejor reconozco que peco un poco de demasiado sanluqueño, ¿no? Eso me dice algunas veces mi mujer, ¿no? Para mí es una satisfacción trabajar en este sector, que es un sector en el que prácticamente me he criado, porque mi padre fue durante más de 20 años con mi padrino Toto Barbadillo, pues gerente de la empresa y de la bodega más importante, claro, de la manzanilla hoy en día, que es el grupo de bodegas Barbadillo. Y bueno, yo enormemente satisfecho, además de poder trabajar con Paco, que es una persona que conozco, o que él me conoce a mí desde que nací. Y muy contento, muy orgulloso y con una enorme responsabilidad, ¿no? Claro, porque claro, estos vinos son vinos excepcionales, hay que cuidarlos, hay que tratarlos con mucho cariño, y que todo el mundo los reconozca era un reto. Hace 2 años, cuando empezamos de una forma más estrecha Paco y yo a trabajar en que los vinos de Francisco Yuste lleguen a ser la referencia de los vinos generosos del mundo, nos marca, ese es nuestro objetivo. Y bueno, es un camino que evidentemente tiene que ir muy despacio, intentando hacer las cosas pues de la mejor forma posible, desde la bodega evidentemente, para que tanto el contenido como el contenido de nuestros productos pues vayan en consonancia a lo mejor del mundo, ¿no? ¿Cómo ha sido, bueno, tu visión en este caso de este Vinoble 2018? ¿Has estado dentro, has estado en el stand del ayuntamiento, del consejo regulador, de los bodegueros? ¿Cómo es ese tacto? ¿Cómo has visto esa participación y con qué te quedas? Pues yo me quedo con el gran trabajo que se ha hecho desde hace prácticamente un año para que este Vinoble sea lo que estamos viviendo, ¿no? Esto hay que agradecérselo sobre todo a los técnicos del Ayuntamiento de Jerez, ¿no? A ese equipo que al final, la marca Vinoble es una marca muy consolidada que pertenece a la ciudad de Jerez de la Frontera. Hace 2 años, la última edición, con
en fin, hubo ciertos errores, sí, que creemos que se han corregido, que se han sabido corregir además de una forma muy acertada, contando con profesionales en un comité asesor externo como de la talla de Juan Chasenjo, de Paco del Castillo, contando con los que de verdad saben, ¿no?, de los vinos generosos en el mundo, y eso se nota, ¿no? Se nota desde ayer, hay una afluencia de público increíble, todos profesionales, todos los aficionados de los vinos generosos prácticamente de España están estos días aquí y el ambiente es buenísimo y se nota, ¿no? Se claro. Pues nada, Gabriel, nosotros vamos a seguir, vamos a darle estos últimos retoques a este vinoble antes de cerrar a las 2. Y bueno, gracias por tenerte aquí, siempre es un placer hablar de vinos contigo y hasta la próxima, que seguro que será en breve. Nada, gracias a vosotros. Salud y feliz vinoble. Salud. Mío de verdad. Ole. Que es Alonso Ruiz Olivares, es ese mascarón de proa de junto con su hija, por supuesto, de bodega Urium, enclavada en la calle Muro en Jerez de la Frontera. Amigo Alonso, todo un placer tenerte en este rinconcito y en este sitio tan idílico, nunca mejor dicho, para un salón internacional de los vinos nobles, ¿verdad? El lujo es para mi campeón. Eso de lujo y de categoría es de categoría, nunca mejor dicho. De categoría. La percepción, Alonso, bueno, ¿cómo has estado? Estuviste ayer, evidentemente, la apertura, te queda el día de mañana, martes, ¿cómo es ese ambiente que se respira dentro de los stands? Pues la verdad que este año me parece un vinoble estupendo, creo que es muy profesional y una afluencia bastante importante de público. Ajá. Creo que sí, y sobre todo lo más que valoro es que hay muchos profesionales. Eso es importante. Hay algo, Alonso, que lo acabas de decir, que se está compartiendo con muchos de mis invitados hoy aquí y lo que se está escuchando dentro es la calidad de los vinos que hay y la profesionalidad de mucha gente que están implicadas de manera directa o indirecta con Vinoble 2018. Claro, es que la visita de profesionales es importantísima. Tampoco se puede evitar la del público en general porque hay que transmitirle también el placer por el vino de Jerez. La verdad que un vino de Jerez que no nos deja de sorprender. Claro. El Consejo Regulador, estuvimos antes con don Beltrán hablándome de esas catas magistrales que hicieron. Y bueno, es espectacular, ¿no?, el carácter intrínseco que tiene nuestro producto. Pero también es verdad que aunque tengamos un buen producto, hay que venderlo. Está claro. Hay que promocionarlo. Tenemos aquí encima de la mesa, bueno, una auténtica joya, un medium dream. Estabas comentando la exclusividad del producto y sobre todo, bueno, esta presentación que ustedes habéis sido... Sí, mascarón de proa. Este vino fue un proyecto que teníamos de hace tiempo, de una bota que elegimos entre los olorosos, pero que ya no lo podíamos comerciar como oloroso, porque el azúcar pasaba de la permitida. Para un oloroso tiene que ser un vino seco, entonces ya superaba por concentración, nunca por añadidura. La verdad que tenemos un olor... Eso es. Entonces, a frutos secos. Claro, entonces por concentración ya, porque como se va evaporando el agua, claro, se va concentrando y se ha concentrado todo. Bueno, el grado tiene 21 grados de alcohol y el azúcar pues se va a 10 grados, a 10 gramos de azúcar, cuando ya a partir de 5 ya no es vino seco, ya no se puede comercializar como oloroso ni a Montillón ni palo cortado. Claro. En este caso es un oloroso. Y Alonso, y es un medium 100% palomino fino, que es único ahora mismo. Es único. Único, único, no existe ninguno. Y bueno, ¿cómo es la salud, ¿no?, de Bodega Surio? Nosotros tenemos contacto vía redes sociales y por supuesto con vuestro imponente marketing que tenéis, pero ¿cuál es ahora mismo la salud de la bodega? ¿Bien? Hombre, ahora Jerez está de moda gracias al esfuerzo de personas como vosotros y como nosotros, que hemos estado en las verdes y en las maduras. Hemos estado aguantando el chaparrón y creo que hemos conseguido entre todos. Hombre, el Consejo Regulador para mí es chapó, porque don Bertrán Domé y César Zardaña están haciendo una labor extraordinaria. Sí, es cierto. Extraordinaria, y no me cansaré de alabarlo, porque es que
es así. Pero claro, los que estamos también arrimando el hombro, algo hemos puesto también. Hombre, y está de moda, y la verdad, ahora mismo, bien, todo muy bien, todo muy bien. Y sobre todo también, Alonso, tener este escaparate al mundo, porque esto es una ventana abierta no solo a España, a Europa, sino al mundo en sí, a todo, a un escaparate internacional, es la mejor manera. Hombre, Vinoble para nosotros fue el trampolín. Claro. Nosotros presentamos los primeros vinos, aunque llevamos 2 años antes. El primer vino se presentó en el 2009 en el Consejo Regulador, y en el 2010 tuvimos la suerte que nos dieron un rinconcito aquí, y fue nuestro trampolín. Y nosotros, Vinoble para nosotros es pues... Y además con una de las joyas enológicas por excelencia. Hombre, ¿no? Eso fue una suerte también. Sí, se inauguró Vinoble con el gran señor de Unión. Es que no, estamos hablando de palabras sí, mayores. Sí, pero eso es suerte, eso es... Ya, pero es una suerte... Hombre, has comprado el décimo, pero... Ahora te tiene que tocar. Bueno, Alonso, la verdad que estamos ya en la última entrevista sí. De este set. Nos tenemos que ir, ya nos están avisando por ahí. Ha sido un verdadero placer, como siempre. Se me quedan muchísimas cosas en el tintero, pero por suerte, para estas cosas siempre tenemos más oportunidades más ocasiones para vernos y poder charlar de vinos. Muy bien, yo no me gustaría terminar sin invitar al mundo entero a que vengan a nuestro stand y prueben... Estáis arriba, ¿verdad? Estamos junto al Consejo Regulador, en un rinconcito ahí muy... Es que no me acuerdo el número del stand, bueno, junto al Consejo Regulador, un rinconcito. Y bueno, ahí estamos para recibir a todo el que quiera y degustar nuestra excelencia, porque son todos vinos... De primera clase. Pues querido amigo, ha sido un placer, y que tenga usted un gran Vinoble 2018. Muchas gracias, y como te digo, ha sido un lujo con mucha categoría. De categoría, por un Vinoble de categoría. Gracias. Salud. Brindamos. Salud. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, esto ha sido Vinoble 2018. Evidentemente se nos quedan muchísimas cosas en el tintero de los grandes vinos y de nuestra historia. Pero en este sitio y este lunes, bueno, yo creo que el plantel no podía ser mejor, ¿verdad? Nosotros volveremos en nuestro Café de Levante con nuevos invitados y nuevas historias que contar, ya desde nuestro plató en Sanlúcar. Por mi parte, desearos a todos muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días. Feliz Vinoble y que sean muy, muy felices. Salud. Dadme albricias, buenos señores, de que ya yo no soy Don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano el Bueno, a quien mis costumbres me dieron renombre de bueno. Ya soy enemigo de Amadís de Gaula y de toda la infinita caterva de su linaje. Ya me son odiosas todas las historias profanas de la andante caballería. Ya conozco mi necedad y el peligro en que me pusieron haberlas leído. Ya, por misericordia de Dios, escarmentado de cabeza propia las abomino. Cuando esto lo oyeron decir los tres, creyeron sin duda que alguna nueva locura le había tomado. Y Sansón le dijo: ahora, señor Don Quijote, que tenemos nueva, que está desencantada la señora Dulcinea, ¿sale vuestra merced con eso? Y ahora, que estamos tan a pique de ser pastores para pasar cantando la vida como unos príncipes, ¿quiere vuestra merced hacerse ermitaño? Calle por su vida y vuelva en sí y déjese de cuentos. Los de hasta aquí, replicó Don Quijote, que han sido verdaderos en mi daño, los ha de volver mi muerte con ayuda del cielo en mi provecho. Yo, señores, siento que me voy muriendo a toda prisa. Déjense burlas aparte y tráiganme un confesor que me confiese
y un escribano que haga mi testamento, que en tales trances como este, no se ha de burlar el hombre con el alma. Y así, suplico, que en tanto que el señor cura me confiese, vayan por el escribano. Mirándose unos a otros, admirados de las razones de Don Quijote, y aunque en duda le quisieron creer, y una de las señales por donde conjuraron se moría, fue el haber vuelto con tanta facilidad de loco acuerdo. Porque a las ya dichas razones añadió otras muchas tan bien dichas, tan cristianas, y con tanto concierto que del todo les vino a quitar la duda y a creer que estaba acuerdo. Hizo salir la gente el cura, y quedóse solo con él, y confesóle. Acabóse la confesión y salió el cura diciendo: verdaderamente se muere, y verdaderamente está acuerdo Alonso Quijano el bueno. Bien podremos entrar para que haga su testamento. Y Don Quijote, volviéndose a Sancho, le dijo: perdóname, amigo, de la ocasión que te he hecho y te he dado de parecer loco como yo, haciéndote caer en el error en que yo he caído, de que hubo y hay caballeros andantes en el mundo. ¡Ay!, respondió Sancho llorando, no se muera vuestra merced, señor mío, sino tome mi consejo y viva muchos años. Porque la mayor locura que puede hacer un hombre en esta vida es dejarse morir sin más ni más, sin que nadie le mate ni en otras manos le acaben que las de la melancolía. Mire, no sea perezoso, sino levántese de esa cama y vámonos al campo vestidos de pastores como tenemos concertado. Quizá tras de alguna mata hallaremos a la señora doña Dulcinea desencantada, que no haya más que ver. Si es que se muere de pesar de verse vencido, écheme a mí la culpa, diciendo que por haber yo cinchado mal a Rocinante, le derribaron. Cuanto más, que vuestra merced habrá visto en sus libros de caballería ser cosa ordinaria derribarse unos caballeros a otros. Y el que es vencido hoy, ser vencedor mañana. En fin, llegó el último día de Don Quijote, después de recibidos todos los sacramentos, y después de haber abominado con muchas y eficaces razones de los libros de caballerías. Hallóse el escribano presente y dijo que nunca había leído en ningún libro de caballerías que algún caballero andante hubiera muerto en su lecho tan sosegadamente y tan cristiano como Don Quijote, el cual, entre compasiones y lágrimas de los que allí se hallaron, dio su espíritu. Quiero decir que se murió. Este fin tuvo el ingenioso hidalgo de la Mancha, cuyo lugar no quiso poner Cide Hamete Benengeli puntualmente por dejar que todas las villas y lugares de la Mancha contendiesen entre sí por ahijársele y tenerle por suyo. Yace aquí el hidalgo fuerte, que a tanto extremo llegó de valiente que se advierte que la muerte no triunfó de su vida con su muerte. Tuvo a todo el mundo en poco, fue el espantajo y el coco del mundo en tal coyuntura, que acreditó su ventura morir cuerdo y vivir loco. Nada puede decirse más que leer y releer una y otra vez a Don Quijote de la Mancha. Les habló Domínguez Lobato Eduardo. Muchas gracias.